El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, informó este lunes en conferencia de prensa que el próximo debate no se debe dar únicamente entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, sino que deben estar presentes los cinco candidatos con representación en la Cámara de Senadores. El debate es un poderoso golpe de comunicación a favor de dos candidatos en particular. No es un debate, no es una transmisión. No es un hecho periodístico, se lo trata como si fuera un acontecimiento histórico. Como mínimo, tiene que haber no dos atriles, sino cuatro. Dos partidos que tienen representación en el Senado y que por ende tienen continuidad y trayectoria, como mínimo. Nosotros con el general Manini ya lo hemos manifestado, tenemos serias diferencias por sus planteos conservadores, pero no podemos negar que tiene una intención de voto. Este, más que respetable, si hubiera algún criterio que permitiera que el general Manini estuviera en ese debate, entonces serían en vez de cuatro, cinco atriles, estamos todavía dentro de los límites manejables, no tendríamos absolutamente ningún inconveniente, por el contrario. Nos encantaría debatir con la calle, con Martínez, con Mieres y con Manini. El candidato Colorado acusó a los medios de debilitar la institucionalidad democrática y afirmó que se flecharía la cancha en favor de dos candidatos. En la medida que acepten que la calle y POU no admitan más atriles y sigan con esto, estarán flechando la cancha, estarán básicamente decidiendo la elección. Eso no es el rol que deben tener los medios.